Yo soy Eduardo Rosell y soy DJ y productor ya desde hace 8 años. Yo ya había venido a Juárez hace más de 2 años y ya había venido varias veces, pero por todas las broncas que había en la frontera y toda la mala fama, pues ni las fiestas bajaron y también nosotros como artistas también nos cuidamos pues para no entrar en broncas, ¿no? De ningún tipo. Pero la verdad que desde que llegué ahorita no he visto absolutamente nada. El clima está increíble. La terraza, el lugar está... Ahora sí que cualquier otro lugar de México le gustaría tener un lugar como este. Está de lujo, cabrón. Me quité ese chip de la cabeza. Y ahora sí que al que le toca aunque se quite. Y si no te toca, no te toca aunque te pongas. Entonces, pues tampoco vas a dejar de vivir por andar cuidando de ciertas cosas. Siempre con precaución, pero pues, sí, disfrutar también lo que tienes, ¿no? Yo aprendí como la mayor parte de la gente por medio de una amiga que tenía unas tornas cuando yo estaba estudiando y de ahí me clavé en rollos de producción, saqué 2 o 3 sencillos que pegaron, gracias a Dios. Siempre me ha gustado mucho la música y la verdad es que no sé ni cuándo pasó que despegó la cosa y aquí estamos. Nunca en México, nunca le entré a ningún colectivo en forma como colectivo porque era, yo estaba viviendo en Inglaterra y vi que tenían muchas broncas todos entre sí, entonces la verdad que yo no estaba interesado en eso, me puse a trabajar y a trabajar y a trabajar y a producir música, firmé sencillos y remixes en buenas disqueras fuera de México y la verdad es que así es, entré a México no como... Sí, siempre como mexicano, pero como tenía sencillos y remixes en disqueras extranjeras, pues entré como desde afuera hacia adentro y entonces así es como se armó. Nunca entré en el juego que tenía todo el rollo local. Como que no me lo salté, sino me puse a trabajar un poquillo y no entré en ese juego. Tuve unos remixes para John Acquaviva, se firmaron en Bluefin, una disquera alemana, y tuve otro, un sencillo muy fuerte que se llamó Jobber, que entró en la disquera de John Acquaviva también, fue el que me abrió las puertas en Europa para tocar en Ibiza, para estar tocando ahora sí que tanto en Rumania, Buenos Aires, etc. Y el que más me pegó, que se firmó con Ministry of Sound y Renaissance, que se llama Dancing with Strangers, que fue un sencillo que grabé, pues ahora sí que en una sentada con una chava en Miami y lo demás lo terminé en Barcelona y se firmó y salieron, se firmó en varias disqueras y despegó la cosa, ya ni yo ni sabía y de repente cuando menos cuenta mi día ya estaba. Siempre estuve influenciado por el punk. De chavito yo patinaba por el punk, sí. Y me la viví en la calle, de vago. Y mucho el punk, el hip hop. Y de ahí yo empecé a producir música electrónica porque yo tenía acceso a una computadora. Entonces nunca estudié música popular, pero nunca tuve la facilidad para unos instrumentos. Y hacer música en una computadora siempre se me dio. Pero mis influencias siempre vienen de música, pues de rock, de punk. Y sí, de muchísimo hip hop, pero de la vieja escuela.
Bueno, pues ahí pueden encontrar información mía en eduardorosel.com. Un saludo a toda la gente de Juárez, todo Chihuahua. Gracias.